¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a Easy Reviews, ya un nuevo de un vistazo en el que vamos a probar Marco Beyond Brave, un, creo, Metroidvania. Oh, espera, que he perdido los datos, ¿dónde estáis? Un, creo, Metroidvania que se ha lanzado el 17 de septiembre y tenéis en Steam por 19 pavinis. Hasta donde yo sé, no está en más plataformas, pero en un futuro, quién sabe. La pega de este juego, que está solo en inglés. Pero aún así quería probarlo, porque ya sabéis que a mí los Metroidvania son algo que me chiflan. Entonces, pues vamos a ver qué tal. Estoy flipando un poquito. Ah, mira, ya funciona. Es que no me funcionaba el mando. Estaba flipando un poco y he dicho, bueno, a ver qué sale de aquí. Pero bueno, ahora sí, vamos a probar esta cosa con el mando. Vamos a darle a ver qué nos encontramos. Mientras vemos el vídeo introductorio, os recuerdo que tengo un canal principal en el que subo reseñas corticas de 30 segundos, así con un humorcico y tal, y reseñas más largas de entre 5 y 10 minutos que no funcionan para nada y no las ve nadie. Pero bueno, yo sigo teniendo la esperanza de que algún día alguien me lo recompense. Suscribiros si queréis, tenéis enlace en la descripción. Vale, hemos cortado un árbol y resulta que tenía una maldición el arbolito de las narices. Con la leche, hay que acabar con la naturaleza. Matémosla. ¿No? Ese es el mensaje, entiendo. Vamos a quemarlo todo porque cada vez que cogemos un árbol salen bichos. Entonces, le den a los árboles. Mira los bigotones, ¿eh? Vaya, vaya, cracks. Y sobre todo el bigotón primero. Y el segundo me parece que va detrás. Mira, ese sí. El bigotón 3, ese sí. Es el bigotón cejas. Ese tiene poder y power. Y un hacha también. Pero aún así se muere. Oh, qué pena. Pobre señor bigotón. El bigote es largo, es el colega, ¿eh? Bueno, ha caído al agua, al menos no se morirá. O igual sí, quién sabe. Igual ya está muerto y de parranda. Vale, el señor del bosque. A ti hay que matar, porque cada vez que matamos un árbol salen bichos. Nos ha resucitado y hemos resucitado cabreados ya. No me extraña, también te digo. ¡Hostia, me flipa! ¡Me flipa! Tiene el cuello separado y los bigotes volando. O sea, la cabeza vuela porque los bigotes se mueven. Esto es una maravilla. El arte me flipa. ¡Uy, mira, mapa superpuesto! ¡Oh, mapa superpuesto! Y sale entero el mapa. ¡Oh, qué maravilla, mapa superpuesto! ¡Oh, qué bonito! ¡Joder, me encanta! ¡Precioso, precioso! Valor. Esta espada estaba Line, no sé qué es, en las cavernas durante centurias. Es de hierro de acero de Damasco. Vale. No me voy a parar. ¡Ay, mierda! ¡Hostia, qué bonito lo del mapa, tío! Me encanta, me flipa, me alucina. A ver. Tenemos esquiva para atrás. No podemos rodar, solo esquiva para atrás. Mapa. Un ataque y salto. Vale, no tenemos más. Ok. Ojo, cómo me gusta lo que esté el mapa ahí, colega. ¡Qué maravilla! Y aquí, una cosa. Fragmento del caído. Fallen es caído, ¿no? Brillante, etéreo, no sé qué, que emite pulsos con una luz fantasiosa. Fine, no es fantasiosa, pero me lo invento. Está caliente al tacto, lo que sea. Soul Fragmented Added to Inventory, ok. Ay, mira, tenemos aquí cositas. Tenemos el menú y arriba donde pone. Vale, Inventory. Tenemos una pipa, siempre está bien tener una pipa, si fumas, si no, pues no. La caída la ha roto. ¡Y la mar!
Vale, aquí es donde nos pondremos las diferentes historias, el mapa del mundo y la Virgen, qué bonito. Me gusta mucho el arte del juego, ¿eh? No, 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 no lo digo de coña. Lo digo de verdad, de la buena. Y nada, vamos por aquí. Entiendo que esto lo tendremos que romper. Mira, creo que es de los primeros juegos que te hacen, de los pocos juegos que te hacen ir primero a la izquierda. Eso sí, luego ya a la derecha, porque patata. Ay, yo quería probar. Vale, tenemos ataque arriba y ataque abajo, lo cual está bastante bien. Segmento de las crónicas del monje hierro Serafín. A ver, fan traductores, a esto hacedme una traduccioncita, hombre. Esto no puede quedarse en inglés, esto se tiene que ver en castellano. Mira, el hombre sin cuello os lo pide. Además, pegando para arriba, pegando para abajo. Gatine no courage holds you held yourself by pressing and holding down the courage held button. ¿Cómo? ¿Cuál es el botón de Courage Hell? ¿En qué? ¿Cómo dicen pasos? ¿En qué? Me voy a tener que dejar pegar para que. Ah, vale. Vale, ¿cómo me curo? A ver. No hay. No, no hay cura. No me curo. Light Shrine. Vale, juego salvado y me curan. Ok. Pero no me puedo curar yo de ninguna manera. Claro, como lo ponen en inglés no me enteraba muy bien. Decía algo de que si mejoraba el coraje o no sé qué historia, apretando el botón no en qué, me curaba. Me quería estangar. Ay, me ha atacado. Al final me ha dado. Al final me ha dado. A ver, mapa. Uy, aquí hay cosas que me dejo. Esto no puede ser. No podemos empezar un Metroidvania ya dejándonos cosas. Vale, lanza la lengua, ok. Monedica. Y para abajo. Entiendo que. ¿Cómo era el? Ahí. ¿Qué? Ah, vale, un pincho dos de arriba, entiendo. Ahí, vamos a probar una cosa. Si yo ahora lo que hago es tocar la estatua esta, salen los bichos otra vez. Esto es curiosidad para pa saber yo, para mí, para mis cosas. Vale, curarme me curo y salen los bichos otra vez. No salen los bichos otra vez. Ah, pues estupendo. Pues entonces es un Metroidvania más plataformero que Souls. Pero el bicho este. Mira, esto es una pega que tiene. El bicho este, cuando va a lanzar la lengua, si no termina de hacer el ataque, debería lanzar la lengua. Debería verse. ¿Se entiende esto, no? ¿Qué más? Vale, las estalagmitas no se ven. Por lo que sea. Creo que debería hacer el. Uy, Dios. El joder. Es que cae a plomo, colega. ¿Con San Blas? ¿Qué está pasando? Eso lo van a tener que revisar, ¿eh? Yo lo dejo por ahí. Ya, sé que me ibas a pegar, ya lo sabía yo. Eso lo dejo por ahí, eso lo tienen que revisar, ¿eh? Porque vaya tela. Vale, y ahí arriba no llego. Claro, por supuesto. Tendré que volver por otro lado. Muy bien, pues vamos por otro lado. No caerse, importante. El muñeco se mueve bien, ¿vale? O sea, quitado eso de que cuando te pegas aquí caes a plomo, que eso lo tendrán que revisar. El muñeco se mueve con soltura y se mueve bien. No, no, no hay problema. ¿Hace algún raro en los saltos? Pues eso, que. Entiendo que lo hacen para que dejes el botón más tiempo apretado, pero no sé, es raro. Joder, me equivoco todo el rato con el botón, ¿eh? Vamos a ir por aquí, a ver qué nos encontramos. Oh, pues nos encontramos jefe. Muy bien. ¡Ahí va la Virgen!
Ok, pues me he muerto. ¿Y cómo pretenden que le pegue? ¿Cómo pretenden que le pegue yo? A ese pavo. Vamos a coger todas las monedicas. Au. Joder, me he caído al agua, tú. Ok, lo tengo, más o menos. Joder, pero ¿por qué no salta, macho? He dejado el botón apretado. De verdad, tío. Mira que lo estoy apretando adrede precisamente para que no caiga, para que no me haga... Joder. Para que no me haga esa historia, macho. Pero no hay manera. Entre eso y que soy idiota y me como todas las estalactitas porque no miro al cielo. ¿Pero por qué caes? ¿En serio, tío? Tienen, o sea, el juego tiene aquí un trabajo bastante gordo con el salto. Está muy mal hecho. O sea, cuando le da la gana, no salta. O sea, tan sencillo como que no salta, macho. O sea, no puedo apretar más el botón. Voy a traspasar el mando. Por favor, ¿eh? Por supuesto me tenía que comer esa. Porque ¿para qué llegar con toda la vida al sitio al que tengo que llegar, verdad? Y me he caído al agua otra vez porque patata. Muy bien. Muy bien, muy bien. Estupendo, es maravilloso. Funciona el juego genial. Ya, ya empieza a despotricar. Esto iba a pasar. No, tiene un problema, tiene un problema. Pero bueno, intentar... Joder, las estalagmitas, macho. Intentaré solucionarlo en la medida de lo posible para pasar de ahí. Por lo que sea. Gracias, bicho, por librarme de una estalactita. Agradece. Es que da un pasito para atrás cada vez que pegas. Por eso me estoy cayendo todo el rato. Joder, la virgen. Vale, esa... Sin que sirva de precedente, me la he comido yo. Ahí ha sido culpa mía. Es así. Uf. Pero debería funcionar un poquito mejor, la verdad. Hombre, voy a llegar con toda la vida. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vale, ahora no. Ahora sí. Adiós. ¿Pero qué? ¿Por qué me ha pegado dos veces? Esto no tiene... ¡Hala! Venga, alegría. ¡Joder! ¡Salta, tío! Sacando de quicio, no sabéis cuánto, ¿eh? No sabéis cuánto me está sacando de quicio, miércoles. Y no salta, por supuesto. Porque ¿para qué va a saltar?
No, cago en San Blas, macho. Con sus muelas toda su puta vida. Cago en sus muelas toda su vida. Espero no tener que repetir a la jefe. ¡Wala, macho! ¡Qué horror! ¿Y cómo coño me curo? El botón de curar no funciona aquí. A ver, control. Vamos a ver si... Heal B. ¿Y aquí Heal? ¿Dónde coño está? RB. O sea, el RB... Y dejarlo apretado, pero como no le das una vez y no hace ningún gesto, esto también deberían tal. Pasa lo mismo que con el ataque ese del que lanzaba la lengua. Cuando te retiras, corta la animación. No debería hacerlo. Y si yo aprieto la B, el RB, aunque sea un poquito, debería de decirme que estoy haciendo algo con eso. ¿Ok? Vale, debería decirme que estoy haciendo algo con eso por la sencilla razón de que si no, no me voy a enterar. Vamos a ver qué hay aquí arriba. Vale, estamos en a saber. Entiendo que por aquí... Ay, perdón, entraré de nuevo al sitio. Pero por el otro lado. Uy, no, hostia, esto es más grande. Minas abandonadas. Entiendo que habrá por aquí alguna historia que tengamos que hacer para... como pueblo de algo. Tenemos un banquito. Mira, tenemos con este con el que hablar. Use for a few minutes. Lo que sea. ¡Estás vivo! Tus hermanos no han regresado. Sacrificaron... sacrificio. Era recordado y con honores y tal. Tenemos una espada que no sé en qué. ¿Y qué? ¿No me puedes mejorar la espada, amigo? ¡Baba! Checkwares. ¿Qué? ¿Cuánto dinero tengo? 58. Twisting the Wine. Vale, esto es que. Estos son habilidades que puedes comprar. Muy bien. The door seems blocked from the inside. Ok, está cerrado por dentro. Vamos a ver qué tienes por aquí. ¡Hostia! Garra llena de lágrimas. Y vale 9.999, por supuesto. Ay. Mantiene el mostacho bien. Básicamente. Y trébol de cuatro hojas que te da suerte. Muy bien. Tocarísimo. Hola, señor. Este no me dice nada. ¿Esto qué? ¿Dónde me he metido? ¿What? ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué te has tirado, gilipollas? Bueno, estoy más muerto que vivo. ¡Ay! Estoy más muerto que vivo, gente. Bueno, este lo controlo. Al menos, bueno... Nada, son facilitos. A ver, tú. Agosillo. ¿Esto qué? ¿Algo ponía por ahí? Ah, vale, mira, tenemos aquí un... Lime Shrine. Siempre me equivoco con lo del mapa. Aquí podemos subir. Aquí no sabemos qué pone, porque esto está cerrado. Requiere... hierro. ¡Au! ¡Joder! ¡Que me dejéis! ¡Déjame! A ver, ¿cuánto cura? Ah, oh, cura del todo, cuando lo llenas. Bien.
Bien, porque eso significa que te puedes curar bastante rápido, ¿no? Porque si cada golpe es tal, puedes abusar de la cura. ¡Hostia! ¡Au! Me morí. Bueno, gente, vamos a dejarlo por aquí. Yo creo que ya hemos visto bastante. A ver. Marco Beyond Brave. Aparte del hecho de que está solo en inglés, lo cual me fastidia bastante porque me gustaría que estuviese también en castellano para poder disfrutarlo. El arte del juego me flipa, me gusta bastante, ¿vale? El muñequito, cómo se mueve y tal, está bastante bien, pero tiene problemas de control, problemas graves de control, sobre todo con los saltos, porque salta cuando le apetece, básicamente. A veces salta mucho, a veces se queda a mitad y cae de golpe. El control no funciona en ese sentido, ¿vale? Van a tener que meterla aquí curro porque vaya tela. Vaya telita. Además, yo que suelo jugar muchos Metroidvania, esto se nota mucho. En un Metroidvania en el que una de las partes más importantes son las plataformas, que esto no esté pulido duele, duele bastante, bastante, bastante. Y por lo demás, pues tenemos un poquito lo de siempre, ¿vale? Tenemos cosas que ponerte, tenemos habilidades que podemos ganar para hacer diferentes movimientos, que entiendo que nos irán dando con el RT y el LT, con los gatillos. Y bueno, y la pelea, pues ahora de momento, pues es un poquito básica, pues por eso, pero tiene buena pinta, el juego tiene buena pinta. Si este juego lo pulen, lo trabajan y demás, puede ser bastante, bastante guay. Puede ser bastante guay. Tenemos trampitas que nos ponen, los enemigos tienen diferentes tal, las estalactitas. Pegar en el aire es un poco complicado, pero bueno, se puede hacer. Y lo de que te pongan el mapa así, para mí es un puto plus, porque joder, qué guay. Me gustaría que tuviese. Me gustaría que tuviese lo de que cuando te peguen no te vuelvan a pegar automáticamente. Estaría guay. No se puede romper, así. Pero bueno, oye, tampoco le vamos a pedir peras al olmo. Entiendo que eso igual con alguna habilidad se puede sortear de alguna manera. Los enemigos, bueno, de momento son sencillitos, pero oye, no piden pan. Con lo cual, allí no llego, ¿no? De ninguna manera, ¿no? No, qué va. Mira, por ejemplo, esto. Esto, ¿por qué me obligas a bajar? Tengo que separarme y entonces saltar. Esto no debería ser así. Ahí te están poniendo un reborde arriba, muy artificial. Tiene la esquiva, que bueno. No la he usado mucho, pero entiendo que funcionará. Y luego, pues tienes el pueblito donde ir mejorando a medida que vayas ganando dinero y tal. Pinta bien, pero necesita un poquito más de pulido en el control. Y bueno, y por lo demás, pues oye, un Metroidvania estándar que si te gustan este tipo de juegos te puede dar un buen ratito. ¿Vale? Es que además el salto funciona guay. Cuando funciona. A veces salta mucho y a veces parece que hay algo en la pantalla que te hace eso. O sea, donde estaba el jefe, cuando intentaba pasar de una plataforma a otra, hacía esto. O si tuviese algo en la cabeza que me llevase para abajo y no me dejase saltar. Entonces entiendo que eso lo tendrán que pulir y mejorar un poquito. Los rebordes y todas estas historias, que al final es siempre lo que en un Metroidvania de este tipo te tira un poquito para atrás, ¿vale? Mira, aquí se ha hecho la historia. A ver, el Hollow Knight cuando salió, no lo voy a comparar con Hollow Knight, por supuesto, pero el Hollow Knight cuando salió también tenía bastantes problemas. El Blasphemous cuando salió también tenía bastantes problemas, sobre todo con los pinchos. Son juegos que requieren cierto trabajito. Y bueno, y al final pues se convierten en los grandes juegos que son, ¿no? Tampoco voy a comparar a este con el Blasphemous. Creo que el Blasphemous está bastante mejor trabajado que este. Igual que el Hollow Knight. Pero bueno, oye, esas cosas también hay que comentarlas.
Así que nada más por mi parte, espero que os haya gustado. Esto es Marco Beyond Brave, salió el 17 de septiembre y lo tenéis en Steam por 19 pavines. Así que si os ha molado, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Por mi parte, muchas gracias por haber pasado por aquí y nos vemos en el siguiente, si os quiere. A ver, un apunte sobre Marco Beyond Brave, ¿vale? No está en castellano, pero lo va a estar. Han tenido problemas con la traducción y han preferido lanzarlo sin las traducciones, pero se supone que en un par de días o tres saldrá en perfecto castellano. Así que, si eso es un impedimento para que lo juguéis, no os preocupéis porque aparecerán, ¿vale? No estaban contentos porque todo es en verso y por lo visto no estaban contentos, así que lo están trabajando un poquito más. Así que ya lo sabéis, ¡a por él!